Esta semana en Agronoticias 7. Como cada año en la temporada navideña, las flores de Nochebuena visten de rojo al país entero. Puebla es el tercer productor nacional y en Atlixco se cultiva el 77% de la flor de Nochebuena del estado. El consumo de carne de pollo se ha triplicado en México desde la década de los 90 hasta la fecha para llegar a 26.5 kilogramos per cápita al año. Y se prevé que la demanda aumentará 20% en 2025. Una investigación internacional con participación española destaca la importancia de buscar nuevos enfoques para abordar los efectos que tendrán la sequía y las altas temperaturas sobre los cultivos de la eurozona. Cada mes, pescadores de Morelos capturan 4.6 millones de peces forrajeros en los distintos ríos y embalses del estado, los cuales son trasladados a la Ciudad de México para su venta. Para conservar y aprovechar de manera sustentable una de las 13 especies de cocodrilos que existen en nuestro país, en una granja chiapaneca se cría cocodrilo de pantano. Esto y más en Agronoticias 7.